Tenemos uno. La captura. Tenemos un pequeño madrigal. Vamos a liberar. Va al agua. Ahí se va. Bueno, amigo, ahí tuvimos ese pequeño madrigal. La verdad que la pesca está bien escasa, pero tuvimos la sensación del pique con ese bonito por él que fue liberado. Vamos a seguirle. Thank you.
Este sí ya se va. Muy buena pelea. Este sí ya sale unas buenas lonjas. Ahora vamos a pesar. Dobló el anzuelo. Dobló el triple. Gran captura. Al agua. Casi las 6 libras, amigo. Aquí estamos con el tío Concho esperando el bus para irnos de pesca. ¿Para dónde vamos, tío? Al Tunco. Para el Tunco, al Chuconusco. Vamos a ver si se nos traba una cabrilla, un pargo o un robal. Hola, probar suerte ya. Vamos a ver qué tal. ¿Y hoy no trajo el señuelo? Sí, lo anda. Va a tirar con carnada y si no quiere carnada va a tirar. Sí, ahí el señuelo va. Ahí va a estar bueno, ahí me lo hice. Hace como una semana quizás, el martes, claro. El martes pasado. No, no agarramos nada. Sí, ha estado malo. Ensambladas también. Sí, pero ahora puede ser el día. ¿Qué está tirando? ¿El camarón? No, yo también. No quiere nada. ¡Oye! Afuera, se me sacó. ¿A dónde le llegó allá? Allá. Sí, cuando estaba afuera se me cayó. Pero ya estaba en los secos. Ahí está, ya. Buen pargo. ¿Con qué le cayó? Con esta. ¿Con esa? Con este hilo se mueve bien esta pescadilla. Sí, es mejor. Con esta se siente más la vibración. Es mejor, la caña también. La vibración se siente más, así como que sí. Trabaja mejor también. Ya le cayó un ojo. Ya le cayó. Allá le llegó. Nada. ¿Y ustedes no les ha caído? Como una pequeñita, sí, ¿verdad? ¿Usted? Sí. ¿Parguitos? No, una cabra y dos libras, sí. Está bien malo, ¿va? Sí. ¿Y esto que están tirando carnada de la buena? Sí. Carnada de camarón. Está bien escaso. El tío agarró uno, el tío Concho. A ver. Él agarró uno, ya está bonito, un dentón. Ya está guapo. Dale, dale. Le aguanta la pinita. Sí, hombre. Ah. El Susal. Sí. ¿Y qué tal allá ha estado? Allá tampoco, no estaba para allá. Nada. ¿Cuando vaya, va de lleno o de vaciante? A veces es vaciante, a veces llena igual. ¿Y es bueno en la torre? Es bueno, pero con peso. Una vez así me está un poquito más o más lleno, más jovencito va a llegar. Y yo con un cuñado estábamos aquí pescando en la noche, ya eran como unos 7 de la noche. Y estaban unos amigos, allí estaban con un juego bien hecho, y se pusieron a tirar allí para allá. Se metió uno que está por allá, tiene miedo. Primero sentaron uno así, como que era robarlo, que lo habían robado, como que era un poquito bien. Y yo que le pegaron a los chorros, lo trabaron y le volvieron a poner calmado y se fue, que no se metieron.
vimos, bueno, acá arriba, que fue donde nos agarró el pescado. Y vimos que así iba, y lo pegué corriendo, pues, y reteniéndolo así. Y digo yo que el pescado así es chorro. No, venía ayudando. Aventó la pared y el pie. Y el que estaba en tenilla. Llegó el otro y le fue a ayudar. Pero por allá llegó el pescado y lo detuvieron. Lo detuvieron y empieza a jalar. Y el otro va a estar enrollando el mayo así, en esta tarde así, y pucha, que este pescado es chorro. Si lo saben todavía lo van a sacar y no lo van a robar. Lo llevó hasta por allá, lo sacaron, allí por donde viene el tumbito, así miren los cachitos, hasta allí lo sacaron. Pegaba los colazos, el pescado hasta así, hasta así el agua te caía. Pescado chorro, así del perro. Y le llega uno de ellos queriéndole tirar, porque eran tres. Y como no sabía, no lo veía en lo oscuro qué clase de pescado era, no se lo tiraba. Oh, yeah. Y después ya al mayo, allá por donde está el playacito, vimos nosotros la brecha de agua que llevaba así del mayo. El pescado por allá iba. Lo volvió a agarrar, le digo, esto así. Si no lo vuelven a cortelear, le digo, se lo va a ir. Y empiezan otra vez a topar, otra vez. Nombre y por allí iba, ya lo llevaban de vuelta la segunda vez. De presto había que estar, dijo el cabrón, papá, viste que le fue, no lo supieron cortelear, se le fue. Pero ese pescado entero, mire, fue el remedio que fue dejando salir el pescado, a avistar unas cosas y no fue. De veras, ajá. Sí, ese fue malo. Sí, pero que así era chulo el pescado. Sí, le salió. Veo un sobrino mío por allá, trabó allá por aquella piedra que está más grande. Se metió así como está el mar, estaba. Se metió a tirar el mar. Y le pone un anzuelito de esto, lo había puesto. De esto. Lo tiró ya cuando vi de que lo trajo. Ahí viene ya la captura, ¿va? Sí, es la captura, güey. Lo trabó. Entonces, y. Tío, me decía, venga a ayudarme. Yo con el mailo adentro también. Ah. A jalarlo, le decía, a jalarlo. Y empieza el baboso, a jalarlo. Mira, así era el pardo. Lo trabó el baboso. Pero no, él no supo jalarlo hasta la orilla, que saliera lo seco, así va. Él subido en la piedra y pensó levantarlo. Ah, no. Tenía que venirse de él caminando, así, caminando. Sí, jalándolo hasta llegar. Tenía que venirse, salirse. Y él pensó levantarlo, el pescador lo sacó, porque lo sacó, pero donde lo brindó no aguantó el anzuelo, lo enderezó. Se le cayó, no hombre, entonces el pescado se avienta él también, ¿cómo lo iba a agarrar el mar? A ver, eche. Ahí va con el camarón. Sí, mire. ¿Vivo? No, estaba muerto el camarón. No, ya muerto. Estaba tirando este. Ese cuando usted yo lo lanzo queda a flote. Ah. Y yo tengo que recogerlo y tengo que hacerle así a la caña para que él venga como que venga herido. Sí. Y se sume y viene así, y viene ahí le llega. Ajá, sí, a cazar. Como quien dice, usted va terminando de morir, no lo voy a estar. Sí. Ya queremos irnos a meter a la peña. Ya se ha subido. Anoche hemos estado allí, me han picado unos cholos, pero que le ganan. Ah, en la llena, en la vaciante, cuando pega de ir a subirse allá va. Queda más vacío, entonces es que se le viaja. Ahí quiero ir yo también a tirar, a ver si se puede. Sí, ahí, en la vaciante. Ya me metí, me picaron unos cholos, me picó uno bonito así, pero se me destrabó. ¿Sí? ¿Y ahí está difícil subirse? No, aquí por este lado, así de frente, lo que hay que hacer es que uno se agarra por un curunche. Agarradito, se va bien agarradito, no caerse, porque cae encima de las piernas, ¿va? Es la única trepada que tiene más de inmediato, ¿va? Ajá, o si no, nadando un pedazo allá, ¿va? Y se sube. Ajá, por el otro lado. Pero allá el tumbo tiene que andarle, porque el tumbo lo quiere desbarrancar, le pega y se viene por orilla de la piedra. No, pero así como está eso. No. Sí, ajá, ajá. Es que el mar es jodido, al ver lo que usted va para adentro, ¿para qué? Así es. Está bien calmadito, ahora entra y cuando va para adentro ya hay las olas. Vale, tiene que aguantar.